Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video 94 Gamer. Bienvenidos a Pokémon Hargold Sur Silver Ultra Loque. Hola, Neo. Hola, ¿qué pasa? Hoy Ultra Fame, porque yo la he liado, pero bueno. Sí. Ya, algún día os explicaremos las historias de Neo. Vale, Neo te tiene que enfrentar aquí a varios señores, creo yo. Neo. Sí, a esta señora me tengo que enfrentar. Y vas para la derecha, después de la señora. Veréis que los niveles de mis Pokémon no están igual, si alguien se da cuenta, pero vamos que. Sí. Es simplemente porque ayer no guardé, ¿vale? Y no, tengo que hacer no he guardado partida. Con lo que los Pokémon que he capturado ayer no existen, los volveré a poner fuera de cámara y ya está. Sí, iré a capturarlos o me los pondré con... Bueno, los tendré que capturar porque no sé las habilidades. Oye, entonces yo estoy por encima de ti en nivel ahora, póntelos con caramelo raro ahora los niveles y ya está. ¿A qué nivel tienes tú los niveles? El máximo al 55 y tengo 53, 52, tengo cosas así. Pues a Rakuso, que era el máximo, le voy a poner al 55... A este al 54 y a Spinny por guapo también. Y ya está, venga, así. Unos al 53, otros al 54 y otros al 55. Ah, yo tengo al 53 o al 54, al 55, pero da igual. Vale, cuando te luches contra la señora, verde que hay. Tío. Sí, me he enfrentado a otro, pero bueno. A un rubio de abajo, pero yo ya bajo abajo al valle eólico. Gracias, Majo, por avisar. Siempre están así. Que estaba. Es que yo ya estaba más cerca que tú, creo. ¿Valle eólico? ¿Toca ahora? Sí, en ruta 14. Ruta 14, ¿no? He dicho eólico porque he visto la mierda esta. Ruta 14, ¿no? Vale, me he enfrentado al rubio, no hay forma de saltárselo. Al rubio. Venga, me enfrentaba a él. Podemos capturar aquí, En realidad sí hay forma de saltárselo, pero... ¿Cómo? Porque al lado hay un viejo y puedes ir por ese lado del viejo del calvo y ese sí se mueve. Ah, no lo he visto que se movía, bueno, da igual, ya lo he matado. Ha sido un combate distante, pero claro, no quiero, señor. Vale. Vamos vale, creo que para capturar ahí tenemos que... ¡Eh, Suicune! Pero este Suicune, ¿qué tal? Está en todas partes. ¿Dónde lo has visto? ¿Ha bajado para abajo? Sí, está a la derecha. Está a la derecha en el agua, ahí en plan. Hola, estoy en el agua. Ah, Suicune. Aquí está Sok, no se me escapará. Después de haber seguido la pista tanto tiempo, por fin sé hacia dónde se dirige Suicune. Vale, yo también sé dónde va Suicune, Junto al agua, zona elevada. Vale, o sea, podemos encontrarnos con Suicune si quieres, pero... Ahora no. A mí me da igual. Vale. ¿Hay que enfrentarse a todos estos de aquí arriba para ir a capturar Pokémon o sí. Hay otro sitio? No. ¡Ay, mierda! Me he comido otro calvo. Ya me he comido un rubio. Así que... Además que no me lo tenía que comer para nada. Yo tampoco, pero me gusta comerme rubios. ¿Te gusta comerte rubios? Sí, es mi parte favorita del día. Cuando me como un buen rubio. ¿Por qué digo rubio? Parece que diga rubius, no es de rubia. El rubius. Vamos a ver. ¿Qué Pokémon va a sacar? ¿El Lido Cristal? Ah, no. Vale, no, sí, que se llama de Cristal. ¿Llamará? No, hay más hierba, no hace falta enfrentarse a toda esa gente. Ah, no, es Ruta 15. Te lo dije. Ruta 15. Te la dije, güey. Vale. Pues vamos a por ellos. Pues hay que enfrentarse a toda esta gente. Ah, mira, vale. Por ellos, somos unos valientes. Hay un combate doble súper majo ahí, Estoy viendo combate doble y me está pareciendo bien. A mí también. Venga, Mr. Mime a la verga se va. A ver, voy a cambiar el Pokémon. Fuera. Va para combate doble. Espérate, ahora te digo el combate doble. Va a ser divertido. Yo voy también a combate doble. Son una madre y un hijo, creo. Tiene pinta, vamos. Bien, empecemos nuestro combate. Quiero que poner en práctica también. A ver, podríamos haberlo hecho individual, pero... Un Eevee y un Lombre. Un Jolteon y un Vibrava. Pues... ¿Ya está? Vale, sombra. ¿A qué quieres más? Jolteon y un Vibrava, ya está. Corte vacío a Vibrava, ya está. Ojo, me han hecho super eficaz. Yo voy ahí a full, pero no debería usar tanto el turbo, Me he cagado porque quería que... Vaya. Bueno, un armarlo. Vaya. Bola sombra al Jolteon y le terminamos de matar. Y Colmillo Ígneo a. Vuelo a Y tú vas a cambiarte porque eres buena persona. Jolteon tijera X. Ya tengo que cambiar a Spinny o esto sería. Sí, yo igual, yo estoy más o menos igual. Yo estoy en. Patada baja, hijo de. ¿Pero por qué me atacan todos a mí? Hola. En fin, brecha negra. Os veo muy negros. ¿Qué vas a sacar ahora? Vale. Tengo un dragón ahí dormido. Mira, un Gloom. Ya estaría, ¿Qué pasa, bataja? Patada salto. Patada salto. ¿Te mata? No, pero joder. No me asustas así y te has callado y me he quedado en blanque. Sí, me he callado porque pensaba que me mataba yo también. Es que sí. Porque es un Staravi y no un Staraptor, si no. Es que el cabrón se calla, pero se calla mucho. ¿Me callo mucho? ¿Cómo es eso? Te callas mucho, o sea, en plan, silencio. Vale, ya le hemos vencido. Ya no, dale. Hay otras veces que no estoy hablando y no me dicen nada. ¿Pero por qué estoy hablando yo? ¿Estoy animado yo? O porque si no estás haciendo nada, porque es así de vago. Vale, siguiente. No te voy a dar mi número de teléfono, señor. O sea, paso de... Porque ya... ¿Qué dice el nombre? Utropius. David, ¿qué me saca a mí? Me saca un... Envenenado. Con destructor, por a mí un vileplume. ¿Meditación? ¿Meditación? Ahora por ahí. Meditación.
Hace falta corte. Joder, macho. Sí, sí, vale. Sin corte no se podía venir. Ah, sí, yo tengo, vale, sí, yo tengo corte con un Pokémon. Sí, estoy enfrente de la hierba. Vale, yo también, cuando quieras. Venga, jugamos. Pues, primer calcetín de ruta va a ser ni más ni menos que un... ¿En serio? Ya le tengo. Ah, yo también lo tengo, ¿verdad? Tengo un Sentret, ¿no? Tengo un Sentret, sí. No sé. Sí, tengo un Sentret. Así que fuera. Me suena que sí. ¿Qué dijiste? ¿Tiene un sonidito? ¿Linun era la evolución del Sentret o se me ha ido a mí? No, se me ha ido a mí, mierda. Joder, me sale un Butterfree, digo, ya le tengo. Doy vueltas y me sale un Dustox. No, déjalo, no, ruta de la mierda. Porque me he ido yo sin querer, ¿sabes? O sea, porque... No sé por qué he visto un Furret. No he visto un Furret, he visto un... ¿Cómo se llama? Un Linun. Y he dicho, una mierda de Pokémon y lo he relacionado con Sentret, ¿sabes? Y no. Linun no va con Sentret. No. Vale, pues ruta 15, da igual. Que en la... Da igual, ruta 15 está aquí al lado. Pues primero, Pokémon de ruta ahora. Hacer ni más ni menos que un... Esto me gusta. Joder, ya era un Mothim. ¿Qué pasa con los putos bichos, tío? A mí me ha salido un Pichoto. Mothim, pero la pre-evolución de Mothim ya la tengo, ¿verdad? Es la... Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Es el Burmy ese, ¿no? Búscalo. Voy a buscarlo. Búscalo antes de huir. ¡Pichoto! Pam. Pues nada, Pichoto, venga. A lo mejor quieres que te mate, Pichoto. Pichoto quiere que lo mate, batido. Creo que sí, que evolucionaba en este de una manera y en otro de otra, ¿no? O estoy flipando. No, este no era. Ah, sí. Cuando era... Sí, le tengo su pre-evolución. Pues ya está. Como tienes cadena evolutiva, sí, pues te lo puedes saltar. ¡Pichoto! Vale, gracias, Pichoto. Muy bien. Estoy grabando. Ahora lo miro. A ver, por favor, sal algo. A ver si estoy grabando. Pichoto. Pichoto. Mira, no sé qué es todavía. ¿Te acuerdas cuando he dicho? ¡Ojo! Este sí me interesa. ¡Ojo! ¿Qué es eso? Un Magnezone. Vale, sí. Pues yo quiero meter a mi Pichoto, que es un Pidgeot. Ya que Pidgeot es mi Pokémon favorito. ¿Qué hago? ¿Tiro de Master Ball o le intento quitar vida? No le quiero quitar vida, tío. No le quites vida, tira Ultra Ball. A ver, pues este va a ser Frikiz. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Sí? Está grabando, sí, señor. A ver, sí. Frikiz va a ser este el mío. Ya que vino ayer al canal y me comentó, pues... Furia Dragón. Y el siguiente será Platter, ¿vale? Frikiz 12. Vamos a ver. Furia Dragón le quitas 40 PS, sí o sí, seguro. Seguramente, si le has puesto tú a Frikiz, le ponga yo a Platter, que también me lo ha dicho. Ah, vale, pues ya está. Ya estaría. Bueno, a ver, por favor, me está usando Tajo Cruzado. Voy a tener que usar la Master Ball, ¿eh? Huela que sí. Atención, se caga. ¿Oís eso? ¿Es Neo cagándose? No, que es que estoy usando Tajo Cruzado. A ver, estamos tontos, que no me quita mucha vida, pero me quita. Bueno, voy con Rakuso. Rakuso no le afecta. Rakuso. Es que también tiene Furia Dragón. Es un nivel 24, pero tiene Furia Dragón. Rakuso. Joder, tío, uy, casi lo consigues. ¿Qué? Es que no, fuego, joder. Pues a ver, que tengo 35 Ultra Ball, pero... Joder, Furia Dragón, otra vez a cambiar de Pokémon. Pues nada, tira la Master, que es un Magnezone, es muy difícil de tomar. Sí, voy a tirar la Master. Gente, tiene que entrar la Master. ¿Tú qué has capturado? Yo un Pichoto. Ah, bueno, está bien. Sí, yo que Pichoto es mi Pokémon favorito, así que... Master Ball, capturado, vaya, qué suerte. Vaya, ¿quién le iba a decir? ¿Qué querrá Lira? A ver, Lira, dime. Hola, buenas noches, mi padre siempre está diciendo que te convertirás en un entrenador famoso. ¿Qué vas a ver? Un poco cazasánimo. Vamos a ver, ¿cómo que me he convertido en un entrenador famoso? Ya soy un entrenador famoso, me he pasado la liga Pokémon, hijo de puta. Platter era con 2 T's, ¿verdad? Sí, si me Platter. Con 2 T's, lo tengo delante, Platter 17. Platter es de mis primeros subs, ¿eh? O sea, cuando yo tenía como 20 subs, ahí estaba él. Ahí estaba. Pues... Y es que volvió, tío, volvió en el directo de ayer. ¿Recuerdas la gente que te he dicho venir al directo? Pues ya se han ido. Ya está. A ver. Gracias, YouTube, por tanto y perdón por tan poco. Joder. Te lo he explicado antes cómo funciona, que te las quita. YouTube te quita esos suscriptores y luego te los da. Da igual, le voy a meter una paliza a YouTube. A ver, seguimos para la izquierda. Es que vamos a ver, yo debería plantearme, tengo todos los Pokémon mal, no me puedo enfrentar a nadie. Pues te puedes esquivar a los dos, yo esquivo a los dos. Hay un combate doble que te puedes esquivar, pero... Si vas por la izquierda tengo combate doble, pero te cae uno individual. Así que si te queda algún Pokémon bien para el combate individual... No, creo que los estoy esquivando todos. No, pero hay uno que no puedes esquivar. Tienes que elegir... Mierda, ¿qué? Tienes que elegir... Le ha liado saltando por ahí. A ver, señor, mire para otro lado. Señor, por favor, mire para otro lado. Mira que me voy volando, Pokémon, me voy volando. Es que tengo otros Pokémon mal. Es que el único que tengo bien es a... Pero si te vas volando no llegarás. Uf, aquí nunca. Pero es que qué pedazo de camino, tío. ¿Pero qué pedazo de camino? Pero sí. ¿Por qué no has ido por arriba? Yo ya estoy en la ciudad. Con lo fácil que era ir por arriba y te sacaban... Te saltas, ¡no! ¿Qué? Como un combate. Tres Pokémon, un Abra, ¿vale? Un Abra, venga.
Va a ser Abra con Frío Polar, ya verás. Ciudad Fusia, aquí vale, estamos. Vale, te mato en muerte. Un Porygon, ¿vale? Vale. Vale, voy a curar ya. Y anticura, me quedo... venga, vale. ¡Gancho alto! ¡Gancho alto! ¡Ay, Dios mío, que me mata! ¡Pero pon a Rakuso! ¡Pero saca Rakuso! ¡El gancho alto no hace nada! ¡Calla, calla, calla! Y un Gastly. A ver, si voy a cambiar el Pokémon contra este Gastly. ¿Cómo que la pantalla se me apaga en 10 segundos? Un segundo, espera. Ya. Ya. Con la inactividad, coño, la estoy usando. No, no, no estás usando. No estás jugando tú, estás jugando un robot. Que juega por ti. A ver, puño de drenaje. Vale, vale, vale. Ya estoy curadito. Cascada. Curadito. Vale, a ver, voy a... Ya, ahora sí que no tengo ni un solo Pokémon con toda la vida. Todos los tengo a la mitad. Hablemos de la zona Safari. Espera, espera, ahora hablamos de ya qué pasa con la zona Safari. No, que vamos a capturar. Pero déjame que tengo que concentrarme. Y hablemos de que vamos a capturar Ciudad Fuse también porque hay laguitos por ahí. Que te estoy viendo lago. Vale, a ver. Madre mía, que acabo de convertir mi juego en lo más arriesgado del mundo. A ver. Ese tío hay que esquivarlo. Es un maestro. Vale, vale, esquivado. Es un maestro videojuego. Había otra, me dijiste. Aquí hay una señora. Señora, mire usted para otro lado. No, la señora no mira para otro lado. Sí, mira para otro lado. No, no. Ya está. Vale. Combate doble, le esquivamos. ¿Y arriba? ¡No! ¡Esa señora es la que no mira para otro lado! Y arriba. A ver, tienes que elegir entre combate doble o individual. Estaba mirando a otra señora, un Heracross. Vale. Un Heracross es jugable. Voy a combatir yo mientras tanto porque si no me voy a aburrir. A ver, venga aquí, señor. Quiero combatir contra usted. Se sube la defensa. Vale. Un Heracross subiendo la defensa. Vale, sí. ¿Qué puede ser peor que eso? ¿Muerto? Es que no tengo vida, tío. Es que no tengo vida. Ay, mierda, amigo. No puede restaurar ser. Restaurar PS tengo. Los restaurar todos no son míos. Las hiperpociones sí. Las hiperpociones sí son mías. Vale, tengo dos. Sí, las hiperpociones son lo que tuyas. No es mío es el restaurar todo. Sí, sí, sí. Porque como al señor le tocó de todo, en mí de nada, pues es un poquito eso. Fuera. Como no es este Vargas, leñe. Vale, pues. Sigue subiendo la defensa. Vale, vale. A ver. O sea, solo tiene fuerza. Se suben las defensas. O sea, es un Metapod. No. Tiene a defender. Ah. Que es mejor que un Metapod. Joder, pero si solo tiene a defender. Sí, solo tiene a defender. Pero ha aprovechado para curarme porque no sé qué más me va a sacar. Un Blastoise. Un Blastoise contra mi Blaze, que es el que he curado. O sea, mi Houndoom. Sí. Qué bien. Corte vacío. A ver, es bien si... De la araña, vale. Vale, ya está. Corte vacío. Danza espada. Corte ojo, vacío, por favor. ¡Ojo! Vale, ya está. ¡Ojo! Vale, ya está. Esta es la de... Buah, esto es fácil. Si le mato. Y luego te hace tambor y tajo cruzado o algo así. Ya está. Vaya Rimoya para que te crezca la... La agua cebolla, tío. La agua bezoya. La agua cebolla, bezoya. Es como Amadeo de Saboya que bebe agua bezoya. ¿Dónde está aquí el centro Pokémon? A izquierda abajo. Está al lado del gimnasio. Vale, ¿empezamos el gimnasio o somos unos? A ver, ¿están a Safari o gimnasio? ¿Qué hora es? Es verdad. ¿Cuánto llevamos? Y 13 minutos. Yo no. Diría ¿de qué? ¿Capturar? Yo diría gimnasio. Yo diría gimnasio, con un par de cojones. No, con un par de gimnasios. Ahora que no tienes al Salamence, ¿qué te apuestas a que pierdo a...? Ay, perdón, tengo al Salamence, no me acordaba. Claro, por eso te digo de capturar. ¡Gimnasio! Y no hacernos un equipo. Vale, venga, vale, capturamos. ¡Gimnasio! Venga, capturamos. Aquí en Ciudad Fusia hay agua por todas partes, ¿vale? O sea, así que... Así que también. Primero Fusia, sí, entonces. Sí, claro, ya que estamos aquí. A ver. Venga, vale, aquí hay agua. Aquí hay agua. Voy a pescar como si no hubiera un mañana. Con la super caña voy a pescar, que saldrán mejores cosas. A salir una mierda. ¿Sí? Está haciendo surf. Ojalá salga una mierda, pero enorme. Así que dices, joder. Yo he hecho surf. A ver qué nos sale a cada uno. Super caña. ¡Pah! ¡Oh! Eso sonaba a buen Pokémon. Sí y no. A ver, no ha picado un Pokémon. Primera caso de ruta va a ser ni más ni menos que... ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Es un Pokémon que siempre me ha hecho mucha gracia. ¿Qué te ha salido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi! Ah, un Grumpet. ¡Casi! No sé, un gusano. Es un poco máscara. Es un máscara, ¿eh? Sí. Ah, vale. A mí me ha salido un Pineco. ¡Vamos! A ver, un Fortress no está mal. Un Fortress está bien, he dicho que no está mal. Pero un máscara, a ver, es buen atacante máscara, sí, si no recuerdo mal. Un máscara no es mal Pokémon, ¿eh? Es buen atacante. Pero tampoco es lo mejor del mundo. No. Un mote. Sí, vamos a ver. Un mote. Para, pa. Mote pa, al mote. Pa. A ver, pues este se lo va a llevar. No, es que se llama así, es que estoy viendo motes. Venga. Se va a llevar Jorge Monasterio. Monasterio vamos a ponerle. Mira, justo he subido vídeo hoy. No sé si sacarlo del de hoy o sacarlo del de...
A ver, sacar del Leo y a ver si hay alguien por aquí. Si no, me voy al taller, que no le da mucho tiempo. Si fueras una persona seria, sacarías del taller, hijo de puta. Si fuera una persona seria, ¿por qué? No, ya está. Yo lo dejo ahí, lo atrapo, lo dejo atrapado y me voy a... Vamos a capturar más Pokémon, el siguiente del otro. Y me voy a la zona Luca Safari. Luca Lu. Vamos a ver, Luca. Luca. Pero si Luca ya tiene en mi canal, creo, mote con un Pokémon vivo. ¿Sí? ¿Ya lo has puesto? Sí, lo recuerdo. Entonces lo voy a poner. Entonces Luca de momento no. De momento se lo voy a poner a David. Cuando ya no me queden motes, tiraré de ti. A ver, ¿puedo? David Valera. Puedo verlo igualmente, pero creo que sí. No, vale, igual. David Valera, venga. Valera también le he puesto yo. Sí, si no se lo daré. ¿A Valera? Sí, le puse en el episodio anterior, además. Lo tengo pues en el, macho. De hecho, lo tengo en el. ¿No lo tengo en el equipo a Valeri? No, lo tengo a Vargas. No, tengo a Valeri, que es Valera. Lo tengo en el PC. Mira, pues este se le va a quedar. Diga lo que digas, Luca Lu, y el siguiente me voy al otro vídeo y ya está. Eres mala persona. Yo no le tengo el logo. Vale, pero me avisas a Valeri. ¿Te van a ir al parque compi? ¿What? Si no, me tiro toda la vida para poner un mote. Es que justo me estaba pidiendo el mote, ¿eh? O sea, por eso te digo. Dúgalo. Sí. Ahí está. La siguiente LT. Creo que no podemos capturar aquí dentro. ¿What the fuck, por? Porque no es, ya no es una zona safari, es algo de espectáculo captura o algo así. Creo que es online, esta zona. ¿Por? ¿Dónde está, tío? No sé llegar. Creo que ya no es lo que conocíamos. Nos han timado. ¿Dónde está, tío? A ver, coño, no lo veía. Estoy muy tonto. Dale, vení al parque compi. Ah, zona, su lugar está aquí donde mejor entrar. Tú eres neutral, mi padre, ¿Qué? Una pena. Es que no, que sí, que quiero participar. Sí, hombre, se puede capturar. Vale, intenta entrar. A ver lo que te dice. Ah, no me deja. Entrar. Oh, no tienes focos suficientes para un espectáculo. Hay que pasarlo desde joven. Venga, vale, ala. A casa para estarla. ¡A gimnasio! Vale, vamos a empezar el gimnasio y ya está. Venida a Ciudad Fusia, vale. Sí, 17 minutos. Empezamos un par de gente de gimnasio. Mira, todos son la chica. Pero cómo no ser... Yo creo que es la del centro. Llámame loco, pero yo creo que es la del centro, De hecho, te puedes plantar delante sin enfrentarte con ninguno, Sí, yo estoy casi delante de la pava. De la del centro, yo digo que no es la del centro. ¿Cuál es? ¿A qué uno se hace el líder y otro no? Deberíamos enfrentarnos al mismo por eso. A ver, yo estoy con la de la izquierda. Hay una de izquierda arriba. Yo estoy yendo... La de arriba a la derecha te puedes saltar. Yo estoy intentando ir a... Ya estoy donde está ella, Yo ya estoy donde está ella. Casi. ¿A la del centro habías llegado? Sí, he llegado. Estoy en la del centro. ¿Le doy por si es la líder o no? ¿A la del centro? A la del centro se podía llegar... Ah, no se podía llegar. Vamos a la del centro, sí. He llegado. A la del centro. Venga, sí, le damos. Sí, lo siento mucho, sí, no es. Lo siento mucho. Ah, sí que es. ¿Eso? ¿Sí sí que es? ¡Líder de gimnasio! ¡Ah! ¿Qué nivel tiene? De momento bien, para mí, 47. Vale. 47, un vagón con intimidad. Bueno, si tiene 47 voy a cambiar, ¿vale? No habéis visto nada, yo no he usado a Ana. No uso el de 55, por si acaso, ¿vale? Que creo que este nivel es bajito. ¿Sí? Sí. Yo he cambiado por si acaso, voy a usar el 53, que creo que está creo que lo tiene el 53, bueno, a lo mejor, no sé. Es al de 55, como si yo tuviera Pokémon suficientes, sí. 50, vale, 50. De momento en 52 podemos usar, pero dudo que el de 50 sea. Deja de luchar, voy a mirarlo. Es Koga, ¿no? No es Koga, es la hija de Koga. Ah, no, es la hija, ¿cómo se llama? Sayori, ¿no? Latias. Latias al 44, vale. No se llama Latias, la chica. No. A ver. Ya... Deja de luchar, porque yo no estoy luchando, que estoy mirando el nivel. Pues yo estoy luchando mucho, vale, espérate, dejo de luchar. Por eso te digo, a ver, vamos a ver. ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Canto! ¡Lucha! Medalla Arcoiri, Mewtwo, es la medalla alma, ¿verdad? Sí. Gimnasio de Ciudad Fucsia. Mucho mala música. Tiene 47, 44, 47, el máximo es 50, o sea, lo máximo que vamos a sacar es 53, ¿en serio? ¿En serio? Pues yo ya he matado a uno con un 54. Porque... Es que este tiene menos nivel que los demás gimnasios. Sí, es decir, porque tiene menos nivel que los demás. Vale, yo estoy ahora con un 52, realmente. O sea, yo lo único... Da igual. Usamos los que sí, ya está, que la gente lo entienda, tío. Es que yo no entiendo. Yo no lo entiendo, tío. ¿Por qué tiene menos nivel que los demás gimnasios? Porque es especial. Gente, da igual. Podemos usarlos todos, tío. O sea, es que es absurdo. O sea, es absurdo. Los otros gimnasios tenían más niveles. Sí, es que pasa eso. Entonces. Que no se puede. Voy a seguir luchando. O sea, no voy a estar jugando con. ¡Restaura todo, mamón! Encima me ha sacado un Latias, o sea, ojo al manojo. Y el balazo, hijo de... Restaura todo, tío. Sí, a mí también. Ya está. Cascada. Un Dusclop. Joder, con hierbalazo lo que me está quitando,
Es que mira, ahora mismo, si solo usáramos los que me permiten, solo podría usar al del Katy y al Abomas, no. Y no me hago ¡Me acaba de sacar un Sedinja! ¡Que me acaba de sacar un Sedinja! ¡Ah, mira! ¡No! ¡Qué gilipollas! ¡Me ha sacado un Sedinja y se ha muerto con el granizo! Tranquilo, tranquilo, Shock. ¡Ha sido precioso! ¡Es que ha sido precioso! Que tenía el Sedinja y tenía el granizo de habilidad. Tenía granizo yo, como porque he sacado un Pokémon con granizo antes. Ha cambiado, sí. Y al cambiar, se le ha muerto. Ha sido precioso, ¿eh? Creo que ha sido lo mejor de hoy en el Locker. Ay, de verdad. Estoy llorando. ¿Por qué tiene el nivel tan bajo? Solo me falta saber eso. Bueno. O sea, ¿por qué tiene el nivel tan bajo esta mierda? Solo me falta saber eso. Ya está, ya lo he matado. Ha sido fácil y sencillo para toda la familia. Vaya, has vencido a la jugada del alto mando, o sea, a mi papá. Gracias a ellos, has llegado hasta aquí. Es muy fuerte, por eso he perdido. Ojo, espérate, que su Pokémon fuerte es un Metagross. Ah, el mío era un Latias, así que... Pantalla luche, sube la defensa especial, golpe crítico, le mato, soy un genio, Spinny. Vale. Por ahora, chicos, lo vamos a dejar por aquí delante del líder del gimnasio. Si os ha gustado, dadle like, si os ha gustado, suscribiros. Y nos vemos mañana en el canal de Neo. Adiós. Chao.